¡Entra! ¡Siéntate! ¡Y quítate la máscara! Bueno, Batman, estaba pensando que te vendría muy bien tener un amigo aquí dentro. Alguien con quien hablar, compartir secretos. ¿Empezamos por el más gordo? ¿Quién se oculta detrás de la máscara? ¿Por qué sientes la necesidad de salir al mundo a luchar contra gente como yo? ¿De verdad crees que puedes ganar? Ya veremos. No veo ningún resto de tabaco. Tendré que volver sobre mis pasos y volver a coger el resto. Eso lo habría resuelto hasta un poco, pero aún así buen trabajo. Aquí no hay tabaco. Se han llevado a Gordon en otra dirección. Tengo que buscarla. Batman, ¿qué está pasando? Los locos van hacia el edificio médico. ¿Qué hace el Joker? Está intentando adueñarse de la isla trocito a trocito y parece que el edificio médico es su próximo objetivo. ¿Ha podido salir alguien del edificio? Solo uno. Ha salido por la puerta principal y le han hecho pedazos y le han tirado al agua. No tuvo tiempo de reaccionar. Espera aquí. Volveré. Quiero que todos sepáis que os agradezco mucho todos vuestros esfuerzos. Veros es como quedarme una noche en casa viendo mi peli favorita. ¿Cómo se llamaba? ¡Ah, sí! ¡El ataque de los estúpidos matones que no encuentran a un idiota que va por ahí disfrazado de murciélago! ¡Y ahora a trabajar! ¡Que me aburro! ¡Es el murciélago! ¡No dejes que te pegue, idiota! ¿Dónde está Gordon? Te gustaría saberlo, ¡estoy aquí! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Será idiota! ¡Harley! ¡Ah! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Es demasiado pronto! Lo siento, bomboncito. No te enfades conmigo. ¡Oh, lo siento, pequeña mía! ¡Nunca puedo enfadarme contigo! Lo siento, Batman. Tendrás que buscarte otro camino. ¡Hasta luego! No puedo pasar por esta puerta de seguridad. Tengo que buscar otro camino.
acertijo completado. ¿Puedes hacer más? ¿Qué necesita a los médicos? Tengo que salvarlos. Espera aquí, todavía es tiempo.
médico por aquí? ¿No? ¡Qué pena! Es que tengo un montón de patos heridos que necesitan asistencia médica. Ya está a salvo. No sé qué ha pasado. Estábamos haciendo la ronda de la tarde y, de repente, unos matones armados han entrado en la sala y nos han cogido de rehenes. ¿Llevaban a alguien con ellos? Se han llevado a alguien en el ascensor, pero no he podido ver quién era. Es evidente que no querían que le siguiera. Parece que alguien ha inhabilitado el ascensor. Aquí estaréis bien. Estaremos bien. ¿Qué pasa con los otros? Hemos oído disparos. Podrían estar muertos. Deberíamos ir a ayudarles. ¡Oh, no! Me había olvidado. El doctor Kellerman estaba en la sala de observación y el doctor Chen se había ido al quirófano. Y la doctora Young se ha ido a rayos X. Bien, quédate aquí. Yo buscaré a los doctores. Estoy aquí, Mike. No te muevas. Ahora te suelto. ¿Estás bien? Estamos a salvo. Batman nos ha salvado.
próxima vez, gas de rubio, y así acabamos antes. Qué fácil, ¿verdad? Bueno, ya veremos. Ya veremos. Todavía hay personal médico que necesita mi ayuda. Que todos los pacientes mantengan la calma y se dirijan lentamente a sus habitaciones. Los hallazgos han abierto debates sobre si la psicosis en sí misma es neurotóxica o si unos cambios dañinos en potencia para el cerebro están relacionados con la atracción de los brotes psicóticos. El proyecto Titán nos permite reforzar la capacidad de la persona para soportar tales cambios. Los primeros resultados son prometedores, pero ha sido tras la llegada del paciente cuando nuestras expectativas... ¡Batman! No hable. Ya está a salvo. Pero es una trampa. Lo sé, pero no para mí. ¡Es cierto! ¡Sí que eres el mejor detective del mundo! ¡Como lo has hecho, Batman! ¡Va! ¿Qué más da? ¡Bajad, chicos! A ver si puede detectar un buen... ¡Tienes un poco de... ¡Pegas como una niña! ¡Vamos! ¡Te voy a dar una paliza! ¿Qué estáis esperando al Día de los Inocentes? ¡Bajad allá una vez! Lo siento, intenté decírtelo, pero no podía hablar. Tranquilo, ya estás a salvo. Yo me encargo de esos miserables matones. Recuerden, un paciente feliz es un paciente callado. ¡No sé! ¡Mucho más tiempo! ¡Tengo dos viejos amigos que vienen a la fiesta! Uno de ellos está aterrado de que os vayáis sin saludarle. ¿Pero? Bueno, digamos que se va a llevar una sorpresa tan grande como vosotros al verle. Cuando abatemos Arkham, pues... Así que el gran detective ha resuelto un mísero 10% de mis acertijos. ¿Quieres rendirte ya? He sido tratado a comer, pero eso no es todo. Nuestras salas de mínima seguridad ofrecen a personas normales, pero con problemas, un lugar seguro para su recuperación. Disponemos de todas las especialidades médicas y ofrecemos... Así que es la doctora Young. ¡Es sí. ¡El murciélago! ¡Túmpale ya! ¿Por qué hacéis esto? He hecho exactamente...
¿Se cree que me importa? Deje de lloriquear y escúcheme bien. Si alguien se le acerca sin permiso expreso de Joker, me han ordenado que la saque de aquí lo antes posible. Me parece que es usted una moneda de cambio. De verdad, el jefe lo tiene todo controlado. Lo ha planeado como una operación militar. Amigo, dentro y fuera. ¿Qué está pasando? Hablan como si estuvieran al mando. ¿Es verdad que el Joker ha escapado? Por desgracia, sí. Pero no por mucho tiempo. He estado estudiando el caso de Joker durante meses desde que se fugó. El alcaide ha dejado muy claro que quiere curar al Joker. Una mala publicidad le complicará su campaña, alcalde. Ese será el menor de sus... Dios, casi se me olvida. Dicen que están recorriendo el edificio a la caza de los demás médicos. No hay problema, doctora. Todo el personal ha sido rescatado. Estará más a salvo si permanece aquí. Todo el personal médico está a salvo. Es hora de seguir el rastro de Harley Quinn y Gordon. Tengo asientos de primera fila para el gran combate. Paciente callado. Bienvenidos al siguiente. Cuando Amadeus Arkham construyó esta gran institución, pocos creyeron que llegaría a ser el mejor centro de evaluación y rehabilitación psiquiátrica en que se ha convertido. Todo el mundo conoce las historias de los varios supercriminales que han sido tratados aquí, pero eso no es todo. Nuestras salas de mínima seguridad ofrecen a personas normales, pero con problemas, un lugar seguro para su recuperación. ¿Los has encontrado? ¿Están bien? Sí, ahora están a salvo. Batman, tenemos otro problema. Tengo que volver a la mansión. Todas mis notas están allí. No podemos arriesgarnos a que el Joker se haga con ellas. Es peligroso, doctora. La isla es un campo de batalla. No podrá sobrevivir. Es el trabajo de toda mi vida y tú no tienes autoridad para... Yo la llevaré, Batman. En mi opinión, ya es hora de vengarse un poco. No me gusta, pero... ¿Quién ha llamado al ascensor? No hemos sido nosotros. Lo han llamado de más abajo. Cash, llévate a la doctora Young. Coge sus notas y luego busca un lugar seguro donde esconderos. Todos los demás, a la sala de observación. Montad unas barricadas. El jefe dice que está por aquí. ¡Desperdigaos! ¿No se supone que los hospitales... ¿Qué ganas tengo de salir de aquí? ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! Es que... Preparadas unas cuantas.
Max es el colero de ciudad? ¿No encontrará al comisario a tiempo? ¡Verme a mí en tanga! ¡Por favor, ayúdame, Batman! ¡No! Lo siento, Jim. Bárbara. Lo siento. He llegado tarde. Lo siento. El número que ha marcado no está disponible. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Bárbara, ¿estás ahí? Por favor, cuelgue el teléfono. Deberías estar aquí. Tú no 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 deberías estar aquí. ¡Fuera! Tú no deberías estar aquí. ¡Fuera! Tú no deberías estar aquí. ¡Fuera! 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 Deberías estar aquí. ¡Fuera! Tú no 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 deberías estar aquí. Plantado cara, hijo. Como un hombre. ¿Mamá? Ayúdanos, Bruce. No nos dejes morir.
¡Te voy a destrozar la mente! Estoy bien. He tenido un pequeño encuentro con el espantapájaros que me ha retrasado. Te llamo dentro de un rato. No ha sido Gordon. El gas de Crane ha debido de afectarme más de lo que creía. ¿Te has perdido, murciélago? ¿Te cuesta describir que es real y que es producto de tu retorcida mente? A mí me pasa igual. Tu defensa de barba se vuelve más fácil una vez que te adivines. De verdad que sí. Dar una paliza de muerte. El comisario de policía se encuentra al otro lado del cristal. Echa un vistazo.